Muy buenas a todos, soy Juanma6 y hoy vamos a hablar de las mejores camisetas de fútbol que han sido estrenadas en marzo. Por aquí os dejo el vídeo en el que hicimos ya las de enero y febrero. Dejad un like, suscribiros al canal y activad la campanita para seguir esta serie. Ponedme cuál de estas camisetas o cuál de las camisetas de marzo que habéis visto os ha gustado más. Y ahora sí que sí, empezamos. Y comenzamos hablando con la camiseta de Guaireña, ¿vale? Que ya os tengo que decir qué camiseta es, local, visitante, alternativa, dejadmelo en comentarios. Y también decidme de qué país es. Yo no os voy a decir nada, así que en comentarios ya sabéis lo que tenéis que hacer. El caso es que vemos una camiseta totalmente en negro que mezcla los colores azul, así como eléctrico, ¿no? Bueno, eléctrico más, cian más, no sé, tipo LED, ¿no? Y un rojo rosa que también está brutal en esa forma como de ala de mariposa, que es lo que quiere representar esta camiseta, que de hecho está basada en el Festival de la Raza de la Villarrica, cuyo elemento es la mariposa. Entonces, pues por eso hicieron este concepto, esta camiseta que me flipa. Además, con una publicidad que yo creo que queda muy bien, pretinas y cuello bien aprovechadas, las pretinas cada una de un color. Y es que yo siempre lo he dicho que el negro es un color súper bonito para vestir como principal, y si además lo combinas con dos colores que llaman tanto la atención, en este tono tan cian, por así decirlo, en este tono tan, es que subrayador también diría, ¿no? O sea, impactante, no me sale la palabra que quiero utilizar, más neón, creo que es neón la que quiero utilizar, más que cian, y queda muy bien, queda muy bien. Y de hecho, bueno, el concepto con lo de la mariposa, la forma, es algo que no solemos ver, ese efecto así como... No sabría tampoco cómo explicar el efecto que hace en la camiseta, ¿no? Pero se ve que es una textura y mola un montonazo como queda. Como digo, pretinas y cuello bien aprovechadas, buena publicidad. Sin duda, esta camiseta se tiene que volar en el puesto número 7. Para ahora, porque se viene un análisis súper profundo de un camisetón. Es la segunda camiseta que va a vestir Alemania para la Euro 2021. Iba a ser la 2020, bueno, final 2021. El caso es que es una camiseta que yo, antes de que saliera oficial, porque importante, se filtró hace un montón, pero ha salido oficial ahora en marzo, yo ya la tenía, porque yo no sabía que era una filtración y me la compré, bueno, se la pedí a cagagol sin saber que era una filtración. Os dejo por aquí la review, tampoco hay mucho que comentar. Blackout, entra en negro, con el escudo, con el Adidas, en selecciones no hay publicidad, con el Condigo 20. Lo único que destaca, que llama la atención, son las mangas, ¿vale? Donde, bueno, las pretinas, mejor dicho, donde vemos una pretina bastante generosa con los colores de la bandera alemana. Queda muy bien. Yo me la compré con Royce, bueno, se la pedí a Cacagol con Royce. Y sí que es verdad que estropea un poco el concepto, porque se ve el número 11, se ve también el nombre del jugador. De hecho, es que qué narices, justo la tengo aquí, que voy a grabar un vídeo con ella, aquí la estáis viendo. También tenéis el vídeo de la tarjetita. Y lo que digo, estropea un poco que aquí ponga el 11 y tal, pero bueno, aún así la veis, yo la tengo y es un auténtico camiseta, a mí me flipa. Y por eso sí o sí la tiene que meter en los mejores estrenos de este mes de marzo. Vamos ahora con esta camiseta especial que ha hecho Puma para el Stade Reims, y es porque este club francés cumple 120 años ya, y por eso Puma ha decidido hacerle esta camiseta, de nuevo con el negro. Tres camisetas que llevamos, tres camisetas con el negro como principal. Creo que me gusta un poco el negro, creo que, por aquí os dejo un vídeo donde os dije que por qué el negro es, bueno, no por qué, sino todas mis camisetas negras, así que el negro es mi color favorito, y si lo combinas con dorado, pues queda todavía bien, y eso lo vemos en el escudo del Reims, lo vemos también en la publicidad, lo vemos en el Puma, en varios detalles y publicidades que hay, queda espectacular, queda muy bien, además con la tira en rojo. Creo que el Reims cambia su escudo para meter un poco el escudo de la ciudad de Reims, el escudo de armas de la ciudad, y también queda muy bien, las pretinas bien aprovechadas también, el cuello, le podemos haber pedido un poquito más a Puma, pero no, ha sido una camiseta muy muy bonita y muy muy especial para ser el 120 aniversario de este equipo francés. Bueno, vamos a evitarnos ya la polémica sobre si Kosovo es o no un país, porque aquí nos da igual, aquí lo que nos importa es que han sacado esta camiseta con un nuevo escudo, y a mí me flipa, me encanta, a nivel estético me parece una locura, el escudo me parece increíble, me encanta, y vais a ver que me han flipado las tres equipaciones de Kosovo. Empezamos hablando por esta, que es la segunda, la blanca, que además vais a ver que tanto la primera como la segunda, y creo que la tercera, no es exactamente este patrón, pero sí que todos tienen una inspiración en la Esmira, que es como un laberinto del antiguo... territorio kosovar, ¿no? Como que... El caso es que el patrón que veis en la camiseta tiene que ver con los orígenes y la historia de este extraño país, que para algunos otros países sigue reconocido como un país independiente, otros como España siguen diciendo que pertenece a Serbia. Desde luego es una historia muy interesante que yo os animo a que vosotros, por vuestros propios medios, si os interesa, pues busquéis información, que es lo mejor que vais a poder hacer, de diferentes fuentes. El caso es que a nivel estético, como digo, el blanco ya sabéis que no me gusta mucho como principal, pero si lo combinas bien con ese patrón queda brutal, con un escudo brutal, una marca que es Fortin, que yo no la conocía y que me gusta un montón, y luego pretinas y cuello en negro y en dorado, para mí esa camiseta de Kosovo muy muy top, y tampoco descarto comprármela. La que tampoco descarto comprarme, y muy seguramente la veis dentro de poco por aquí por el canal, es esta tercera camiseta que ha sacado Adidas para River Plate, rememorando los 100 años de ese título que ganó el conjunto argentino en 1920 y 1921. El tricolor es lo que apuesta Adidas para esta camiseta, y mola un montón, con la parte de arriba en negro queda muy bien, y luego sí que la parte de abajo en rojo, en blanco, y también con el negro por entre medias. La publicidad creo que queda muy muy bien con ese trazo, creo que se hace un diseño bastante urbano, ¿no? Al final es intenta emular un estilo más retro, pero para mí se queda muy chulo, ¿no? Con el negro, el rojo, el blanco, son colores que por ejemplo utiliza Leintracht y hacen que quede muy muy bien. También las mangas en negro y toda la parte de arriba en negro, creo que eso es como un rollo más
más de calle y mola un montonazo. Rememora también algunas camisetas del PSG, ¿no? Que tienen como la parte de arriba, las Air Jordan, la parte de arriba de un color de las mangas y luego la de abajo, pues del concepto que sea. No sé, desde luego esta camiseta me flipa por los colores, tampoco que tenga algún patrón o algo así más chulo, pero bueno, mola un montón y por eso la tengo que meter en las mejores de marzo. Y ya os digo que dentro de poquito la veréis por aquí, por el canal. Así que si no lo has hecho ya, deja tu like, suscríbete al canal, que es muy importante, y activa la campanita. Puesto número 2 para la primera camiseta de Kosovo. Os he dicho que me flipaban. De hecho, la tercera, la negra y dorada, la veremos dentro de poco en un negra y dorada, si a mí me gusta mucho. Pero si hubiese que comprarme alguna, seguramente la azul. Al final es el mismo concepto que la que hemos visto en blanco, ¿vale? Es el mismo patrón, creo, con las pedinas y el cuello en negro y en dorado queda muy bien. Pero a mí ese azul me llama mucho más la atención, me impacta. De nuevo vuelvo a recalcar que el escudo de Kosovo me parece increíble, es muy bonito. Y ese tono en concreto azul mola un montón. Así que desde aquí mi aplauso para Kosovo, mi aplauso para Fortin. Yo no conocía ni la marca, tampoco conocía mucho lo que viene siendo el equipo de fútbol. Yo solo conozco un futbolista que juega en el Werder Bremen. El caso es que a nivel estético, para mí esta camiseta es top. Y ya os digo, no descarto comprármela, pese a toda la controversia que ha caecido a esta selección durante esta semana. Yo sé que tengo seguidores de la Real Sociedad que estarán muy nerviosos, también otros de la Athletic Club que estarán también de los nervios ahí mordiéndose las uñas. Yo desde aquí me declaro un poco imparcial, me tiraba un poco más un equipo, pero bueno, que si la gana el otro tampoco pasa nada. Eso sí, a nivel estético, ya sabéis que aquí la analizamos, me gusta más la Real Sociedad básicamente porque me gusta más el azul que el rojo. Pero más allá de eso, creo que Macron hace un señor camisetón y que le ha ganado la partida totalmente a New Balance en cuanto a camisetas conmemorativas para esta final de Copa de la temporada pasada, la 19-20, que se tuvo que suspender por el coronavirus. El caso es que, bueno, antes de nada, repasamos la de la Athletic Club, que os pongo rápidamente en pantalla. Es la misma camiseta que la de Liga, solo que con el parche en medio de la Copa del Rey y ya está. Volvemos ahora mismo a la de la Real Sociedad. Me parece increíble. El tamaño de bastones para mí es esencial. Es brutal, queda delicioso. Luego, el tono de azul me flipa. De hecho, yo ya tengo la primera camiseta de la Real Sociedad de este año, que os la dejo por aquí, y ya me parecía brutal. Pero es que esta, al tener los bastones más finos, me parece todavía mejor. Al incorporar el dorado, me parece mejor. Y al incorporarle un patrón a las líneas, ya me parece increíble lo que hace Macron. Y luego encima, para que siga destacando, le mete un cuello así como solapa, súper clásico, súper elegante, que contrasta genial. O sea, bueno, no contrasta, sino que combina y es coherente con ese estilo retro que se quiere dar con el dorado. O sea, como todo muy muy clásico. Y luego además las pedinas también están bien aprovechadas. Y como os comentaba antes, ese patrón que lo que viene a poner es son los resultados y los rivales a los que se ha enfrentado la Real Sociedad en la anterior Copa, ¿no? Al final los rivales que he ido eliminando, que fueron, pues yo que sé, varios. O sea, no te voy a decir todos, pero el Becerril, el Madrid, también eliminó al Mirandés. Bueno, pues todos estos los va metiendo Macron por ahí. Desde luego, para mí el concepto está genial, lo que es el concepto mola un montón, la combinación de colores está muy bien, el patrón, el template, todo para la Real Sociedad. Ya os digo que mucha suerte a los seguidores churdines, mucha suerte a los seguidores bilbaínos, y espero que gane el mejor en esa final de Copa que veremos mañana. Yo os adelanto que no creo que me la compre, pero si pudiese me compraría esta camiseta porque me parece increíble. Y nada, desde aquí eso, desearos suerte. Vosotros en comentarios, los que no seáis ni de Real Sociedad Athletic Club, decidme quién creéis que va a ganar, y los que lo seáis también, ¿por qué no? Y también decidme qué camisetas os compraríais vosotros en este mes de marzo. Y ya como colofón, si te ha gustado el vídeo, es importante que dejes un like, también que te suscribas por aquí. Aquí te voy a dejar el vídeo que te recomendaba al principio de las mejores camisetas de enero y de febrero. Muchísimas gracias por estar ahí. Sigue en mi Instagram, activa la campanita y mañana nos vemos en un nuevo vídeo. Adiós.